Wow, hace varias semanas que no he hecho un video así, ¿eh? Pero aquí estamos de vuelta. ¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video aquí con toda la motivación navideña, porque estamos ya en el mes de Navidad y hoy vamos a mostrar con ustedes una nueva cámara retro que llevo aquí en mi canal. Les presento... ¡Chachararán! Le presento la cámara de video Hitachi BM2100A. Esta cámara, bastante compacta y mediana, data del año 1986. Y si ustedes se han dado cuenta que las dos cámaras retro que mostré anteriormente, ambas graban en formato Betamax. Lo cual, la última que mostré, no me di cuenta que era Betamax. Pero la tercera es la vencida, porque esta cámara ahora sí graba en formato VHS. Esta, como ustedes ven aquí, fíjense en la ilustración en esta cámara. Aquí decía VHS Movie, lo que quiere decir que ahora sí esta es una cámara que graba en VHS. Vamos a ver las características y lo que más me llamó la atención de esta cámara Hitachi del 86. Así que ¡vamos allá! Aquí está con nosotros la cámara Hitachi BM2100A del 86. Como pueden ver, es una cámara bastante... no tan pesada, digamos que es un tamaño bastante mediano y tal como dice aquí, es VHS Movie. Y lo primero que encontramos aquí en esta cámara, mirando cara a cara, aquí nos encontramos con el lente, que ya sabemos. Y en la parte de acá abajo tenemos como una especie de sensor. No estoy seguro si es el sensor para el enfoque automático o es el sensor para las condiciones de poca luz. Eso es algo que a mí me llamó la atención, ¿eh? Porque tiene como pinta de ser un sensor. Aquí nos encontramos con los botones del zoom, en este caso el zoom electrónico. Y acá el zoom manual. Y también nos encontramos con este clásico viewfinder, que además las puedes retirarlas del lugar, como pueden ver aquí. Y en este lado tenemos un micrófono, que se supone que aquí debe haber un cortaviento, pero bueno, no está el cortaviento, así que no sé, a la mierda la lógica. Aquí nos encontramos con los diferentes botones. Primero nos encontramos con el enfoque automático o manual, como pueden ver aquí. Aquí tenemos el botón de los balances blancos, como pueden ver, el color de iris. Y aquí es lo que me llamó más la atención, aquí es la comprobación de batería, que seguramente a usted le va a sonar a la batería de los drones DJI, que al momento de presionar el botón aparecerá una lucecita para saber si está lleno, mediano o vacío. Esa es la comprobación de la batería de los años 80. Y tenemos aquí distintos botones. En este caso aquí tenemos el monitor para el tiempo de grabación. Los botones que ustedes ya lo conocen: el pausa, retroceder, avanzar, parar, play. Y también el botón de eyección a la cinta, en este caso el cassette VHS. Y el botón de encendido y apagado. Aquí nos encontramos con este switch que aquí dice VTR y cámara. El VTR quiere decir que es para revisar la grabación, por eso su sigla es Video Tape Recorder. Y abajo pinchamos en cámara y ahí es donde vas en modo cámara para empezar a grabar. Aquí en la parte trasera vendría siendo la batería, pero también hay opción de poder enchufar con una entrada de 12 voltios, que lamentablemente intenté conectarlas al enchufe y nunca funcionó. ¡Qué mal! Si nos vamos abajo, aquí nos encontramos con diferentes puertos. Aquí nos encontramos con el puerto de salida a la televisión, en este caso en ese video. Tenemos dos entradas mini jack y este es la palanca tracking, que es obviamente para poder mejorar la imagen de la cinta, tanto en imagen como en sonido. Y no podemos faltar en esta parte donde aquí va el compartimento para colocar la cinta VHS. Ahí, para que ustedes sepan, ahí es la tapa. Bueno chicos, ahí está entonces el review retro de esta cámara, la Hitachi BM2100A de 1986. Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Y hablando de suscribirse, quiero agradecer a toda la gente de YouTube una vez más, porque ya somos 1200 suscriptores. Así que una vez más les tengo que dar mi agradecimiento a ustedes por haberse suscrito a mi canal y esperemos que sigan suscribiéndose en un futuro no muy lejano. Qué cursi sonó, ¿cierto? Nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video y... chao, chao. Ahí. Chao, chao. Ahora sí.